que jo li asseguro és que la nostra formació el dissabte no es manifestarà al mateix espai del costat de Plataforma per Catalunya, de Falange Espanyola de les Jons i dels neonazis de Tramuntana que convoquen a plaça Catalunya. Me gustaría, no son alusiones, no sé si es una cuestión de orden, pero como usted ha permitido una valoración de un acto que se va a celebrar el sábado en el cual se trans... Señor... ¿Qué os pasa? Señor Cañas. ¿Qué os pasa? Señor Cañas. ¿Qué os pasa? Si son alusiones, sí, si no, no, y por tanto, y de mano... Alusiones directas porque hay una intencionalidad política... Intención política de intoxicar, a ciudadanos que democráticamente se quieren manifestar y quieren concentrarse para defender. Si me quita la voz, seguiré gritando, porque ya está bien esta intoxicación y voluntad de confundir a los ciudadanos. Digan quiénes son las votaciones separadas. Señor Cañas, calli. Señor Cañas, calli. S'ha acabat, eh? Senyors diputats i senyores diputades, s'ha acabat. No tenen vergonya de fer el que estan fent. S'ha acabat. Perfectament. Marxin. Perfectament. Está intentando meter miedo a la gente, que no vaya la gente a ese acto y además intentar hacer una especie de lección moral y evidentemente lección moral de quienes hacen homenajes a terroristas como son las CUP. Por tanto, ni estamos dispuestos a aceptar lecciones morales de nadie, mucho menos de los que hacen homenajes a terroristas o llevan el número de preso de un terrorista como Otegi en sede parlamentaria, y eso es lo que ha hecho hoy el representante de las CUP. Eso se ha permitido en sede parlamentaria, la presidenta lo ha permitido, y en cambio un portavoz demócrata, un portavoz de un grupo parlamentario de demócratas y no de gente que homenajea a terroristas, ha tomado la palabra y se le ha cortado, se le ha quitado el micrófono, se le ha bajado la voz, se le ha silenciado y se han silenciado a 300.000 catalanes. Se ha actuado, se está actuando con sectarismo, con partidismo y se ha dejado de tratar por igual a todos los diputados. No se trata con ecuanimidad a todos los grupos parlamentarios y esto es inaceptable. He hecho la declaración, que creo que todo ha quedado suficientemente claro, que estoy satisfecha con haber tenido la oportunidad de dar toda la información y que bueno, pues ahora pues ya seguirá el procedimiento tal como está establecido. Todo ha estado bien, la gestión de la Consejería de Hacienda ha sido transparente, ha sido clara y le he dado todo tipo de explicaciones de todos los procedimientos que se han ido llevando a cabo en la Consejería. Pues la verdad es que no tenemos ningún conocimiento de que eso pueda ocurrir, pero bueno, visto lo visto, pues no tenemos que descartar nada, ¿no? Porque la situación es de conocimiento a posterior que vosotros. Pero creo que las formas de establecer las críticas o las disidencias respecto de actividades judiciales en modo alguno puede sobrepasar ciertos límites que muy posiblemente se sobrepasaron ayer en Sevilla. Sino que puedo decirle ya a día de hoy, en estos momentos, que en los últimos días, en estos breves días, se han reintegrado ya más de 25.500 euros procedentes de facturas indebidamente cobradas por el sindicato UGT. Esta es la primera vez que me dirijo a este comité director sin ser presidente de la Junta de Andalucía. Y va a ser la última en que lo haga como secretario general de los socialistas andaluces. Pues no tiene nada que ver lo que pasa en Andalucía con el PSOE nacional. Es más, no es la primera vez que se produce una renuncia en la Secretaría General del PSOE de Andalucía y se mantiene el puesto de presidente del partido. Ya ocurrió con el señor Chávez. El señor Griñán
se le eligió presidente en un Congreso Federal y, por lo tanto, seguirá en su puesto con toda normalidad. Se debe impulsar una modificación profunda del modelo de financiación que dé respuesta a la situación en Cataluña y también al resto de comunidades autónomas que siguen aportando recursos. Y yo digo que estamos en una etapa nueva de nuestro proceso democrático. Bienvenida y suerte. Bienvenida a las posiciones de los que venimos defendiendo que haya diálogo y propuestas, y suerte con el señor Rajoy para ver si le puede convencer después de tanto tiempo. Y los estatutos de autonomía, ninguno, estoy seguro, pretenden suplir a las Cortes Generales ni a las funciones que la Constitución atribuye a esas Cortes Generales en la distribución de la inversión entre los territorios de España. Las inversiones públicas se hacen para vertebrar el territorio y favorecer el entendimiento entre los ciudadanos. No se hacen para dividir y para enfrentar a esos ciudadanos. Cuando está en debate lo que es un modelo y se realizan estudios de lo que es un modelo y de las consecuencias de un modelo y se quiere llegar a un modelo diferente, pues cada uno tiene derecho a opinar lo que mejor le parezca en el sentido de tratar de conseguir lo mejor para aquellos territorios a los que representa, siempre dentro de la solidaridad de todos los españoles. Y desde luego, si alguien tiene la tentación de introducir esos regímenes a la carta, pues Madrid también tendría derecho, y los madrileños estoy seguro que pedirían su régimen a la carta, porque son los que tienen más derecho a pedirlo, porque son los que más penalizados están por un régimen discriminatorio como este que se produce. Por lo tanto, yo defendería esa posición si es que alguien tiene esa tentación. Pero insisto, esa tentación acaba con el modelo actual y dificulta que sea sostenible el modelo autonómico que está en la Constitución española en estos momentos. La Comunidad Valenciana está infrafinanciada y desde luego lo que queremos es que haya una revisión del modelo del sistema de financiación actual, donde se garanticen que ciertos servicios públicos, como es el tema de educación, sanidad o bienestar social, se hagan en igualdad de condiciones para todo el territorio nacional. Pero desde luego lo que no estamos en absoluto de acuerdo es que haya negociaciones bilaterales para financiar mejor solo algunas comunidades. Cualquier grupo parlamentario no tiene ninguna facultad del gobierno para hacerlo. Procedan con cuidado, Obviamente nosotros vamos a seguir luchando. Esta ha sido una protesta de FEMEN que ha abierto la veda para hacer grandes acciones contra los grandes recortes en derechos que se están llevando a cabo en España contra las mujeres. Vamos a abrir muy pronto un centro en España para que todas las activistas, o sea, todas las mujeres que quieran formarse como activistas de FEMEN en el territorio español lo hagan, conformar una armada que emprenda este movimiento revolucionario en España. Y aquí estamos y vamos, por supuesto, a ir más lejos. Hombre, pues imagínate, ¿no? 3 días aquí y hemos buscado y un poco decepcionado porque el trabajo que se ha hecho y no ha aparecido, es penoso, ¿no? La situación que estamos. Pero bueno, tengo la promesa de la Policía Nacional que van a seguir buscando y... A punto de finalizar en el Congreso la tramitación de la ley BERT. Sin cambios sustanciales y sin que el Gobierno escuche a la comunidad educativa, el Grupo Vasco se ratifica en su intención de derogarla en cuanto cambie la actual mayoría parlamentaria. Esta es su educación. Obedecer y callar. Y si no, castigado. Como se hacía en la escuela, castigado. Votación de conjunto del proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa por tener el mismo carácter orgánico. Comienza la votación. Muy bien.
le haré un voto. Ha habido un voto telemático, por lo cual votos emitidos han sido 321, sí 182, no 137, abstenciones 2. Queda aprobada el proyecto de ley orgánica. Es una pérdida lamentable y desgraciadamente pues la tendremos siempre en nuestro recuerdo como ejemplo de superación y de entrega para todos. Rezar, ¿no?, por ella y por su familia y por toda la familia del motor, ¿no? Porque bueno, era muy querida por todo el mundo.